jornada, la verdad me pareció bastante buena. Es una instancia importante para que nosotros los alumnos decidamos el camino que tenemos que elegir de aquí hasta el final, y ya que nos ayuda a saber qué carrera queremos elegir y a profundizar más en eso. Fue bastante entretenida, ya que nos está ayudando a decidir sobre nuestro futuro y de esta forma poder tener claro lo que tenemos que hacer más adelante. Creo que cuando el lenguaje es muy cercano a los estudiantes, el mensaje se entiende mucho mejor. Creo que es fundamental la cercanía del lenguaje para que nuestros jóvenes entiendan el mensaje de fondo, ya que es obviamente siempre tener la posibilidad de creerse el cuento de que son capaces, ¿cierto?, de ser grandes personas, grandes profesionales. Participar de estas actividades para nosotros es un tremendo aporte que podemos hacer en comunidad con los colegios técnicos profesionales o con las municipalidades o departamentos de educación para fomentar lo que es el emprendimiento, dado que es hoy día una materia que se necesita significativamente para enfrentar los desafíos de los próximos 2 a 3 décadas que se van a imponer en un mundo de la sociedad del conocimiento. Bueno, consideramos muy importante que se generen estas instancias en los colegios técnicos profesionales porque les da una visión a los estudiantes y una apertura sobre lo que les espera para insertarse en el mundo laboral. Y también considero que esta instancia es muy provechosa para los estudiantes porque les permite también conocerse qué habilidades tienen y qué habilidades no tienen para poder enfrentarse en el ámbito laboral. Chicos, como dije en la charla, sueñen con la cabeza en las estrellas y los pies en la tierra. Todo es posible, pero los sueños tienen trabajo. Hay que trabajar, hay un proceso. Disfruten de ese proceso. Y cuando vean que están disfrutando de ese proceso, se les va a hacer facilito para poder llegar a ese sueño que tanto desean.